La ministra Gina Parodi recorrió hoy las instalaciones del megacolegio Marco Fidel Suárez en Bello. Las obras avanzan en un 90% de un proyecto que se construye en donde fue erigida la primera escuela del municipio como una muestra del compromiso con el mejoramiento de la educación. Laboratorios, salones de bilingüismo y auditorios harán parte de esta infraestructura. 23 nuevas aulas del megacolegio Marco Fidel Suárez saludan a Bello, uno de los proyectos con los que se espera subsanar el déficit educativo del municipio. Aquí hay espacios desde los laboratorios de química, física, biología, las aulas de bilingüismo, las aulas de informática, adicionalmente todo lo que tiene que ver con la comodidad en los mismos espacios, las aulas de aprendizaje. Con el de hoy se ajustan 3 megacolegios para el beneficio de más de 9.000 estudiantes. 3 megacolegios que se vienen entregando a la ciudad son 3.300 estudiantes por institución. Eso indica que hay una capacidad, que hay un confort, de que hay toda una estructura para garantizar calidad y pertinencia en la educación. La inversión de las obras, que se espera sean entregadas en los próximos meses, supera los 60 mil millones de pesos.